Salto. Miramos el sábado y salto. Tenemos casa llena en el último episodio. Oye, camisa hawaiana que parece más Tony. Solamente brazo, beso, epa, mira este bicho que le amaga y le dice, venga, se echó yo ahí, aparte dice que tenemos 2 minutos de ring acá en el cabezal de primera batalla, el bicho de negro, machate, todo bicho, mira, se busca el hocico, se busca la parte delantera, la parte alta, se cubre, está pidiendo tiempo con el cubrirse la cara, pide tiempo. La careta se le movió, la careta. Así que estamos en la primera noche, en la tercera noche y última noche de ritmo. Es que no te vas a sentar paradito ahí. Mira, Ricky, mira, ya me vinieron a decirle que no le peguen mucho al dinero, me dice. Yo no sé, va. El cipote, digo yo, le hago frente a este bicho que se venga por hoy si le rompo todo lo que se llama jeta. No, use los pies. La pierna alta no vale. El bicho de la camisa de mayuca está arriba con el bicho de camisa negra aguantando rienda 2 minutos aquí en el ring. Dos minutos en el ring, señoras y señores. Ajá, señores y señores, ese bicho muerto de Antonio y dando también a Berlín. Vamos a ver. Suéltelo. Que soltémoslo, que no es una cita de amor la que tenemos aquí en el ring. No tenemos cita de amor. Ricky, llamamos a la de la Cruz Roja, no es más, Ricky. La Cruz Roja no ha venido hasta ahora. No ha venido, pero ya José León se ha coordinado. León. Estamos en el tiempo, mire qué bueno, estamos disfrutando esta pelea. 26 años, 18 años. Quiere decir, Ricky, si pasamos ya a empezar a poner un poquitito más. Cortesía del público que nos acompaña, de verdad, ese cipote tiene 18, con el 26 y se está rebuscando. ¿Qué decir, Ricky? Mira, a ver, hagamos algo, que la gente le vamos a ver si le sube, si la batalla vale la pena, la gente le sube siempre. Ahí está el delegado, Vladimir. ¿A dónde está vos? Ahí lo tenés enfrente. No, ya te gustó, mi cachucha. No, pues, hija. Mira, si alguien se puede comunicar con los de Cruz Roja, por favor. Delegado, Leo. No tenemos a Leo. Ahí está, ya está viniendo. Ya está llegando. Ah, bueno, allá tenemos la presencia de Cruz Roja, lo que está diciendo. Ahí nuestro compañero de Spam, que también vamos a subir a unos dos del CAN también. Pues sí, que aquí te la cola, lo que quita el puesto de trabajo, está bicho, pues. Allá está la grande de Cruz Roja. Oíme bien, Ricky. Decime, Ricky. Mira, qué onda. Vamos a ver la gente si le va a subir a esa fuerza. En el minuto de recuperación que tienen los dos bichos, el bicho de la camisa hawaiana y el otro de camisa negra que está aguantando riata. Vamos a ver si vale la pena esta pelea y la gente le sube a la apuesta. No importa que sea una cobra, 2 cobras, $1, lo que usted quiera. Lo que le quiera subir. Nosotros inicialmente comenzamos con 10 pesos, ¿va? Para ver si va a subir. Levanta la gorra, Vladimir, para que te vea. Levanta la gorra, por ahí va Vladi. Levanta la mano, quien quiere colaborar para que esta pelea le incrementemos un poquito más. No lo veo. ¿A dónde anda? Ay, Dios. Esa batalla está quedando pobre. Vamos a ver si de verdad la gente le sube. Veamos hasta qué nivel llegamos. Y Ricky, tenemos patrocinadores también el día de ahora. Claro que sí, ya queremos agradecer ya a los amigos que dejamos.
Aquí me acaban de pasar el dato, permitime, dice, quiero agradecer especialmente a Quecha, a Vladimir Domínguez, Rosana, a Vicky Cepeda, Roberto Calderón y Derek Chul. Vale, mira, ya tenemos la presencia de Cruz Roja. Y mira, la reina de Cruz Roja aquí anda dando servicio voluntario, hermano. No ha venido como reina, ha venido como socorrista. A ver, la tercera noche y última aquí en Abusalco. Así que el tiempo se acaba. Mira, Ricky, también otro de los patrocinadores, Auto Hotel Elixir. Ay, 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 María. Hey, pongámosle amor, pongámosle feeling. Veamos qué onda. Si estos dos bichos comienzan ya, referee, ya aguantaron el minuto.